Los call centers se han convertido en la principal fuente de trabajo en los jóvenes siempre y cuando manejen el idioma del inglés. La mayoría tienen un dominio de un 60%. Actualmente este sector está generando 14.000 puestos de trabajo. Nosotros le hemos dicho, ¿verdad? Como una orientación vocacional, es que los jóvenes no dejen de estudiar, ¿verdad? Pero para estudiar también carrera universitaria tienen que trabajar. Y qué más opción, ¿verdad? Ahorita que también nuestro gobierno de forma gratuita da cursos de inglés, ¿verdad? Entonces yo creo que esta oportunidad de aprender el idioma inglés favorece, ¿verdad? Especialmente a los jóvenes para que vayan optando por una carrera, ¿verdad? En idioma, que eso también le va a retribuir buenos ingresos, ¿verdad? En los call centers, en vista pues de que este sector de los call centers, después que habían 2.500 empleos hace como 5 o 6 años, es un sector pues de que ya tiene más de 14.000 trabajadores de call center. Ortega agregó que hay dos empresas que pretenden establecerse en el país, quien también agrega que los salarios superan el costo de la canasta básica. Y podríamos decir con salarios que superan ya el costo de la canasta básica, o sea, estamos hablando de más de $550 que por trabajar en call center, ¿verdad? Ganan estos trabajadores. Entonces nosotros le decimos a los jóvenes, ¿verdad? Que están estudiando la secundaria, de que estudien la carrera de inglés, ¿verdad? Porque hay bastantes oportunidades en los call centers y también sabemos que muchos de estos call centers están tecnificando a muchos jóvenes que al menos hablan ya el 60% de inglés. Estos call centers agarran a estos jóvenes, ¿verdad? O profesionales y los capacitan, ¿verdad? Y ya en 3, 4 meses ya están trabajando estos jóvenes o estos profesionales, ¿verdad? Que tienen un dominio de un 60% de inglés. Entonces creo pues de que la carrera de la lengua, ¿verdad? Extranjera, el inglés, es una buena oportunidad aquí en Nicaragua, ¿verdad? Y un buen trabajo también remunerado para, en esta situación, pues, de generación de nuevo empleo que va a generar el sector de call center en los próximos meses. Noticias 12, Darlene Téllez.